estilos de moda. Sean bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal con el fascinante y glamuroso mundo de la moda latinoamericana. Soy Nelson Moreno y en esta oportunidad estamos transmitiéndoles a ustedes este programa especial desde la Plaza del Zócalo, el corazón de la misma Ciudad de México. Desde aquí les vamos a llevar a ustedes este especial con lo mejor de la moda latinoamericana, en especial con Vive la Moda México 2007. Ya lo saben, prepárense entonces a disfrutar esta media hora con lo más fascinante de este recorrido que haremos no solo por las pasarelas mexicanas, sino también por la capital de este hermoso país. Bienvenidos y disfruten esta media hora. La Ciudad de México se construyó sobre un desecado conjunto de lagos, donde hoy en día conviven más de 20 millones de habitantes a un ritmo acelerado y contrastante, que se nota en la diversidad de actividades que transcurren en sus calles. Automóviles en nervioso trayecto, innumerables peatones, comedores en las esquinas y vendedores de todo tipo. En este escenario tiene cabida la pobreza de muchos de sus habitantes, pero también el refinamiento y el lujo. La rica variedad de actividades citadinas y la decantación cultural tienen su reflejo en la no menos copiosa serie de construcciones que van de lo brasil a lo grotesco, la majestad que le confieren los siglos o la inquietante modernidad. Desde su fundación en el año de 1325, la Ciudad de México ha tenido una vocación por la grandeza, y en ella caben no solo los siglos de cambios, a veces radicales en su fisonomía, sino también una extensión que rebasa sus linderos políticos y la funde con pueblos antiguos, o crea ciudades de la nada. Algunos la llaman el DF, abreviatura de Distrito Federal, otros simplemente México, como si todo el país le cupiera entre las calles. Esto último habla de una fuerte concentración de servicios, grupos provenientes de todas las regiones del país y un nutrido contingente de extranjeros y residentes, visitantes que convierten a la ciudad en un espacio cosmopolita. La Plaza Mayor, llamada Zócalo, evoca ese gran sitio de culto y ombligo del mundo que fue el centro ceremonial de México, Tenochtitlán, y que hoy reúne los símbolos nacionales del poder. En el costado oriente de la plaza se encuentra el Palacio Nacional, que es un conjunto de edificios edificados como asiento del poder civil desde el virreinato hasta el día de hoy. La plaza se enmarca con los edificios del Departamento del Distrito Federal, el antiguo ayuntamiento y el Portal de Mercaderes. También se encuentra en el Zócalo la Catedral, el Sagrario, que son una síntesis del arte de la Nueva España. Tras su imponente fachada barroca y neoclásica que están llenas de luz, se penetra a la penumbra de ese espacio sagrado con sus cinco naves, capillas y pinturas. Cabe destacar que el subsuelo arcilloso y alterado de la ciudad ha causado el hundimiento de muchos edificios como la catedral en sí. La réplica de la Plaza de Cibeles que está en la Ciudad de México fue inaugurada el 5 de septiembre de 1980. Este grupo de esculturas tiene un peso aproximado de 12 toneladas. Esta copia fue donada por la comunidad de residentes españoles en México y fue erigida como símbolo de hermanamiento entre ambas metrópolis. Cabe destacar que el original de esta fuente fue realizada entre los años de 1777 y 1792 y se encuentra en Madrid, España. Una de las avenidas más destacadas de la ciudad es el Paseo de la Reforma. En su trayecto central pueden encontrarse finos ejemplos de arquitectura, numerosos bancos y oficinas, añejas zonas residenciales transformadas en sitios de moda, embajadas, hoteles de lujo, selectas galerías de arte y espectaculares monumentos. Trazada diagonalmente y nombrada Paseo del Emperador, fue concebida como un amplio bulevar de 12 kilómetros de largo, en los cuales se pueden apreciar una serie de monumentos relativos a la historia de México, tales como el de Cristóbal Colón, las estatuas de los héroes de la independencia, el interesante monumento a Cuauhtémoc, el monumento a la independencia, el monumento a la revolución y muchos más. Evocando las empresas de Colón, en México se denomina a las nuevas zonas residenciales colonias. Un típico ejemplo de ello son las de Cuauhtémoc y la de Juárez, de origen porfiriano y que hoy forman parte del corazón de la ciudad.
El Paseo de la Reforma extiende su trayecto siendo una de las avenidas más extensas de la ciudad. Hacia el noreste conduce a Tlatelolco y la Villa, mientras que hacia el sureste atraviesa Chapultepec, remontándose al barrio de las Lomas para desembocar en Santa Fe y Coajimalpa. Inaugurado en 1910 por don Porfirio Díaz, el Monumento a la Independencia es una marca y símbolo citadino. La Victoria Alada que remata la columna fue adoptada por los habitantes de la ciudad como su ángel protector. Tal vez por ello, al cobijo de sus alas se dan variadas manifestaciones ciudadanas, tanto de júbilo como de descontento. Flanqueado los cuatro lados de la rotonda, se localizan cuatro mujeres en bronce, alegorías de la paz, la justicia, la guerra y la ley. La decorada columna remata en un capitel de inspiración corintia, fundido con cuatro águilas porfirianas. La cima lo ocupa una Victoria Alada, llamada comúnmente el Ángel, quien está en actitud de colocar una corona de laureles y sostiene en la otra mano una cadena rota, símbolos de la gesta libertadora. Al cobijo de sus alas se dan variadas manifestaciones ciudadanas, como el júbilo de novias, quinceañeras, fanáticos del fútbol o de la política, y también de descontento por los desajustes y contradicciones propios de un país independiente. El Monumento a la Revolución fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Tras un avance notable en el armado de la estructura de acero del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. La estructura del que iba a ser uno de los edificios más suntuosos de la ciudad permaneció inutilizada durante varios lustros, lo que motivó que empezaran a ser desmanteladas las naves laterales y se pensara incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón propuso el aprovechamiento de parte de la estructura de la cúpula del frustrado Palacio Legislativo para erigir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana.